Avui el que estem fent és una cirurgia toràcica mínimament invasiva gràcies a una tecnologia robòtica. Això ens permet fer cirurgies de cirurgia toràcica major, sobretot cirurgia oncològica, per mínima invasió, el que redunda en el benefici dels pacients. Tradicionalment, la cirurgia toràcica ha sigut una cirurgia molt complexa, però que també era una cirurgia que, quan era tradicional i es feia la cirurgia oberta, feia molt de mal als pacients després durant el postoperatori. Les tècniques mínimament invasives han arribat per donar una major qualitat de vida d'aquests pacients després de les operacions, i la cirurgia robòtica és probablement la major expressió de lo que són tècniques mínimament invasives, i això és el que estem fent avui. Avui el que estem iniciant és poder oferir aquesta tecnologia puntera que és la cirurgia robòtica, que és fer els tractaments quirúrgics amb mínima invasió a més pacients que tinguin alguna malaltia toràcica. Para los pacientes la cirugía robótica torácica aporta una gran cantidad de ventajas y ya lo vemos en el día a día. Los pacientes suelen tener menos dolor, es una recuperación más rápida. Finalmente termina siendo toda una cirugía por heridas muy pequeñitas, con lo cual el dolor postoperatorio es menor, la cantidad de días de hospitalización también son menores y todo esto son ventajas para el paciente. En menos días de drenajes después de la cirugía y también menos complicaciones postoperatorias. Y los pacientes terminan muy satisfechos después de cirugías como esta por este tipo de cosas, ¿no? Ciertamente para el cirujano tiene muchísimas ventajas operar por cirugía robótica, empezando por la gran visualización que se puede tener de las estructuras, estar en un entorno inmersivo dentro de la consola, la precisión de los instrumentos es mucho mayor, eliminas el temblor, la parte ergonómica del cirujano se ve beneficiada al poder estar sentado durante la cantidad de tiempo que dure la cirugía. Entonces son ventajas para el cirujano que se terminan reflejando, ¿no?, en el paciente, aportándole una mejor cirugía. Hoy en día la cirugía robótica ha cogido mucho ímpetu y ha empezado a utilizarse, yo diría que prácticamente en toda la cirugía torácica, en todas las patologías de la cirugía torácica. Nosotros las cirugías que más hacemos son cirugías de resección pulmonar, tanto mayores como menores, y cirugías del timo. Son las que solemos hacer por cirugía robótica, pero ciertamente se puede utilizar en una amplia gama de patologías torácicas, tanto de baja complejidad como de alta complejidad, por todas las ventajas que aporta el robot.